acepta enseguida. Pero Twitch tarda un montón y no sé por qué. Ah, creo que se está conectando a Twitch. Un momento. Que no termina de funcionar esto. Parece que sí. Un momento. Que no termina de funcionar. Que sí, que sí, que se ha conectado. Maravitupendamente bien. My God, perfecto. Vale, ¿cómo lo hacemos? Por si no lo habéis visto, me he cortado el pelo. Y quiero mirar de... momento. Si puedo extraer, exportar el chat. O algo así. Despejar chat, editar apariencia. No sé dónde ponerlo esto. Splodark, ¿cómo estás, tío? Dame un segundito, que estoy intentando hacer pruebas. Estoy haciendo pruebas, Splodark, por si no lo habías visto. Por aquí. Quiero que te pases y que veas la diferencia entre este sitio y Twitch. Quiero que te pases, pero si puedes, en un momentito. Porque es una pasada. Es una pasada. Y es instantáneo. Hay un segundo de delay. Es un pasote. Y quiero mirar, a ver, esto de aquí, ¿por qué me sale así? A mirar cómo funciona. A ver, no me aparece la lista. Panel de control, así mucho mejor. Vale, estoy haciendo un par de pruebas. No sé si todavía esto va a funcionar del todo bien o no. Pero parece que sí. Aquí me salen los espectadores. El chat por aquí. Muy bien. Estoy en el celular, pero bueno, inténtalo. Inténtalo a ver si puedes ir hacia allí. Y verás lo rápido que va el chat, lo rápido que va todo, ¿vale? Vamos a seguir con este mod. A ver si hay manera de mirar algo del chat. Es bastante chungo esto. Go to our channel. Un momentito. Esto lo quitamos. Porque es chungo, es chungo. El mixer este es un poco raro, pero sí, me apetecía mucho. A ver, esto aquí abajo. Armin. Sí, tiene app. Lo que quiero es alguna manera para extraer pop out chat. Esto quería hacer yo. Pop out chat. Esto por aquí. Deja, perfecto. Es una pasada, ¿eh? La verdad que es muy, muy chulo. Y vamos a empezar con el mod este. Killgamer, tío. ¿Cómo estás? Killgamer, como le he dicho también a Splodark, quiero que te pases por aquí y que compruebes qué tal. ¿Qué tal es esto? Porque el delay que hay entre lo que yo escribo y lo que vosotros recibéis es instantáneo, sin exagerar. Instantáneo. Instantáneo. De verdad, es instantáneo. Y sí, porque Twitch me encanta, pero es que Mixer es una pasada. Y quiero hacer pruebas, ¿vale? Vamos a seguir con el Limbo mod. A ver qué tal va, porque hace ya unos cuantos días que no lo juego para nothing. Pero aquí no me aparece la gente que me mira. Me cago en... A ver, tengo que hacer alguna cosa para que esto lo pueda ver en otra pantalla. Vale, esto me aparece aquí. Solamente quiero ver el número de espectadores. Ahí está. Aquí, perfecto. Hay una diferencia de 2 segundos o menos. Killgamer, o menos. Sin exagerar. O menos. Es la leche, Killgamer. Sí. Pues sí. Voy a intentar ir haciendo directos por las dos partes para ir probando, para ir testeando, para ver qué tal funciona. Falta muy poco por el Dark Souls Remastered. ¡Sí, tío! ¡Qué ganas! A ver, ¿cómo se va a ver esto? Vale, se va a ver como el culo. No sé qué nombre le tenía al Limbo. Vale, Limbo. Muy bien. Y a ver qué objetos tenemos, qué todo tenemos, qué. A verlo, vamos a empezar ya. Tenía ganas de es que Twitch me es muy, muy, muy guay. Vale, así es lo que vemos. No vemos una mierda, no sé ni dónde estoy. ¿Dónde demonios se supone que estoy? ¿Huevo vermífugo? Esto es porque estoy... ¿Dónde? ¿Qué la...? A ver, ¿qué era? ¿Qué botón era para...? Ah, está chulo cómo se ve. Pero va con un poco de... Ah, no, 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 ya va bien. Vale,
Voy a dejar por Twitter en un momento el link del directo para que la gente que se pueda meter, que por Twitter nunca hago caso a nada y estaría bien hacerlo. Iniciar sesión. Me cago en la leche. A ver, me cago en la leche. Esto está siendo un chaos. I can we'll be friends. I can we'll be friends. A ver, perfil de Twitter. Vale, vamos a darle directo, vamos a comentar el link. Twitch, perfecto. ¿De qué va este mod, Killgamer? ¿Lo ves? ¿Ves de qué va? Eso es lo que hace. ¡No se ve una caca! No se ve nada. Es el mod de Limbo. Limbo es un juego donde se ve en sombras y en colores. Y eso es lo que ocurre. Que no se ve un carajo. Y lo que vamos a tener que hacer es, no sé si he tocado la hoguera o no, pero si la he tocado, creo que la he cagado un poco. Y para ir al menú, tengo que ir aquí, que no se ve una... No lo he usado. Se ve muy poco, pero se ve. Y podemos usar un hueso regreso para volver a la parte principal y mirar de subir de nuevo. A ver, el micro no hace falta esté tan arriba. Me escucháis así también, ¿verdad? Vale, dominios de Kelak. Muy bien, sí que nos hemos sentado. 10 frascos de estos y nos vamos para arriba. Kelak nos costó una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y sí, ayer estuve haciendo directo por Mixer y lo puse por Twitter. Lo que me pasó fue una auténtica pasada. Mixer funciona de una manera diferente. Por ejemplo, si juegas a Fortnite, cuando los canales grandes detectan que alguien está en el top 5 de jugadores que quedan, pues como que te hostea, te hace un host en su canal, enseña tu canal. Y estaba con 3 personas o 4 en Mixer jugando a Fortnite y de pronto me aparece, no sé qué Fortnite game te acaba de hostear. Y pasé de tener 5 personas a 440 personas al momento, todos ingleses, todos hablándome. Y yo... casi me pega una embolia, sí, casi me pega una embolia. Y sí, y sé que por ejemplo Dark Souls por Mixer no funciona, pero hay muchísimos otros juegos, como por ejemplo Fortnite y los juegos más actuales. En Far Cry también conseguí bastante gente. Solamente jugué ayer, es decir, solamente hice un stream ayer y conseguí 20 personas por Mixer. Y parece que va a coger fuertecita, va a coger potencia. Vamos a probar. Estamos jodidos en este mod, la verdad que sí, lo veo. Lo hacemos una caca de daño. Tenemos que ir a conseguir fragmentos titanita, pero ya, Gracias, Splodark. Ay, bienvenido, tío. Bienvenido. Gracias por darle duro por ahí. No sé cuánta vida me queda. Y para ver la vida que tengo, pues tengo que venir aquí. Y ya veis que es instantáneo. Por aquí, por Mixer, es realmente instantáneo. Y es una pasada. Tengo que darle 2 golpes de verdad para matarlo con la alabarda. Tengo que subirme la fuerza. No sé ahora mismo qué stats eran los de la alabarda, pero tengo que... 400 personas hablándome al mismo tiempo. Fue una auténtica locura. Lo tengo. Tengo el vídeo en Mixer guardado de lo que estaba haciendo. Y todo el mundo pa escribiéndome, pero el chat yo... Oh, y veo, se ha suscrito no sé quién, se ha suscrito no sé quién. Y todo el rato soltando. Y yo... ¿Qué está pasando? De verdad, fue una auténtica locura. Fue impresionante. Fue una pasada. Quiero mirar a qué nivel tengo la alabarda, porque parece que la tengo a nivel mierda. ¿Alabarda más 6? ¿Y a qué nivel estoy? 21 de fuerza. ¿La alabarda qué necesita? La alabarda va con destreza. Amigo. Bueno, así se ve mejor igualmente. Tocaría verse con unos gráficos que te cagas, pero... pero a veces va un poco como el orto. Como el ortito. Y una vez hemos seguido a Kela, que hemos matado a las gárgolas, pues nos vamos para la fortaleza de Sen, que creo que va a ser una auténtica locura, amigos. Va a ser una auténtica locura. Sí. Y nada, no sabía qué jugar. Y seguramente haré stream durante toda la tarde, no solo de esto, recomendando algún juego, aunque me lo tenga que comprar. Quiero cambiar un poco de juegos hasta... Es que dentro de 2 días sale el God of War y vamos a jugarlo sí o sí, tanto por Mixer como por aquí. Intentaré hacer stream de los dos sitios y que cada uno elija por dónde quiere ir. Pero intentar darle caña al Mixer porque tiene muy, muy, muy buena pinta.
Vale, vinimos a coger la arma de guardiana, sí. Y nada, vamos para arriba, seguimos. Y en teoría es eso, el Mister es un pasote. ¡Un pasote! Vale, el arma de guardiana sí que la cogimos. Me suena 100% que sí. Pero hace tiempo que no lo juego este mod, pero sí, me apetecía mucho. Y sí, y seguir jugando Dark Souls. Tengo que editar todavía los vídeos de clérigo y de mago, pero como me trajo casi 4 días de trabajo hacer ese vídeo, que parece una gilipollez, pero sí me trajo bastante curro, y no lo vi, y no lo vieron ni 100 personas, pues es una gran basura. Al Minecraft, es que no me gusta, no me termina de hacer tilín, ¿entiendes? Al Minecraft. No lo he jugado nunca, no digo que sea un mal juego, pero es que nunca lo he jugado, nunca... No, nunca digo que nunca lo jugaría, pero no creo. Sinceramente no lo sé. Pues sí, vamos a ver. Aquí están los señoritos estos feos. Y ha aparecido explorar. ¿Veis cómo tú has escrito y ya te he contestado a la milésima? Es un pasote, explorar. Es un pasote. Es un auténtico pasote. Y ahora tú vas a decir, hostia, qué rápido lo ha leído. Sí, 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 es que es una pasada. Es una pasadata. Vale, a ver. Es que esto se ve un poco como el orto. Tengo que subirme la destreza. Haría el truco de las almas, pero es que tampoco me quiero caer. Y iremos directos a la fortaleza de Sen. Y la fortaleza de Sen parece que va a ser difícil. Es verdad, es que es una pasada. Es una pasada. Por eso, Killgamer, si quieres, pásate por el link enviado de Mixer. Y comprueba tú también a ver qué opinas. Te puedes descargar la aplicación, que es súper, súper, súper intuitiva. A ver, aquí no sé si está abajo o está arriba. Menos mal que lo he usado, porque en teoría estaba arriba, porque ahora mismo no lo sé. Y Dark Souls y estos juegos poco conocidos en Mixer no los ve ni el tato. Pero por ejemplo, el Far Cry, juegos actuales, lo ve un montón de gente y te hostean y es una pasada. Y la verdad que sí, que está muy muy bien. Por ejemplo, el God of War lo voy a jugar por Mixer, porque tiene muy muy buena pinta. Pero no lo sé, todo es ir probando. Y a ver, aquí no se ve casi nada. Es súper difícil de ir por aquí. Así que vamos a ir. A ver. Alma de guardiana tendré. Cuando tenemos que hablar con alguien tenemos que mirar. ¿Aquí está el señorito este? No. Y la guardiana está por aquí. ¡Dark! ¡Explo Dark! Que sabes que el Dark Souls es mi juego favorito. Nunca me metería con él. Sabes que es mi... Lo tengo aquí en dejar. Poco conocido. No. Poco jugado en esta plataforma, diría yo mejor. Que te pega un puñetazo en el pecho, ¿eh? Vale, dirección, parroquia de los no muertos. Y tendría que mejorar, ¿cuánta vida tengo? ¿Cuántas almas tengo? 20.000 almas. Vamos a subir la destreza. La vida y la destreza ahora es el punto principal de este personaje. Vamos a mirar, tenemos alma de Kela. Vamos a usar todas las almas que tengamos. Y no sé si lo habéis visto, pero se va a retrasar el Dark Souls Remastered, chicos. Se va a retrasar. Me cago en la leche. Va a ser un putadón. El remaster para la Switch, perdón. Ahora diréis, ¿qué? Sí, sí, para Switch. Para Switch ha retrasado. Así que descansamos en la hoguera. Podemos subir de nivel. Alma de Kelak la voy a usar igualmente. Hola, Román, ¿cómo estás, tío? Explotar para Switch. Killgamer, tío. No, dale al follow ya. Estás tardando. Y vas a ver a Barney así. Tío. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo estás, amigo? Alma de Kelak la usamos. 8.000 armas, nada mal. Solamente podremos subir ¿cuántos niveles? Uno. Estrella. Gracias, tío. Vale, vamos a ver. ¿Destreza? ¿Qué hemos subido antes entonces? Si no era la destreza, que la tenemos demasiado baja. Porque si no, no lo entiendo. Vale, volvemos a poner el mod y vamos al lío. Vamos a ir directamente para el lío. Y... sí, nos vamos para la fortaleza de Sen, donde vamos a morir muchísimo. Sí, sí, Dark, tú sí, tú ya me sigues por ahí, sí, perfecto, maravilloso. ¿Me podéis hacer un favor? Los que estáis en Mixer, ¿podéis hacerme el grandísimo favor de pasar el enlace del canal por el Twitch? ¡Carlos! ¿Cómo estás, tío? O si no, lo hago yo en un momento. Si podéis, chicos, pasaros por este link. Twitch Stifler Walker, no. Mixer. Donde vais a poder comprobar que esto es un pasote. Intentad pasaros por aquí y me decís qué opináis sobre esto, ¿vale? ¡Uf! Que me mato, que me reviento. Y sí, ahí estamos. Al lío, fortaleza de Sen. Y vamos a mirar a ver si... yo iría a farmear unas cuantas almas, pero es que
Nos van a aquinilar, no, aniquilar. Ya lo he pasado, ya lo he pasado, Kill Gamer, no te preocupes. Muy bien, pues hay un segundo de delay. ¿Lo habéis visto, Kill Gamer? ¿Te has fijado que lo que yo digo es exactamente al mismo tiempo que lo que tú escribes? No te preocupes, Dark. No puedes poner links, es verdad. No me acordaba, tío. No puedes poner links. Hostia, don't worry. Pues sí, vamos a ir al lío. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Esto ya está abierto y no sé qué nos va a deparar. No sé cómo se va a ver esta parte porque es bastante oscurita. Bastante, bastante oscurita. Y vamos con poca vida. Tenemos que subir la destreza y la vida a tope, lo máximo que podamos. Eso es lo que tenemos que hacer por ahora. Be happy. Sí, estoy contento hoy. Vamos a mirar de llamar la atención de los hombres serpientes, estos de aquí. Y que se coman la trampa. Va y comete la trampa. ¡Cómeme el donut! Vale, uno muerto. Pues es que es difícil, verlo. No sé cuánta vida tienen, como ya sabéis, contra Kellak fue un desastre. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? No, le quito tampoco, no lo entiendo. ¿Le vas a dar a tope al remaster? Yo también, tío. Yo también, Dark. Le voy a dar a tope, no, a lo siguiente. A lo siguiente del tope. ¿Sabes qué es el tope? Pues a lo siguiente es lo que le voy a dar yo. Vale, esto por aquí. No sé cuánta vida tengo, me voy a curar por si acaso. No sé si tengo equipado frascos, vida, vale. Bien, esto se ve bastante bien. Vamos a ir aquí abajo para coger la alma que hay aquí arriba. A ver si no nos hacemos demasiado daño. Vamos a darnos bien por aquí. Sube, sube, el demonio titanita que le den por saco. Básicamente, sube el Catarino Jovial, es invisible. ¿El Catarino Jovial? ¿Qué es eso? ¿Sabes si sale para PC? Dark, sí, sale para PC, para Xbox y para Play día 25. Y para Nintendo Switch se retrasa un poquitín. Yo me lo voy a comprar por... Me lo he comprado por... Lo he reservado para Switch y para Xbox. Pero como para Xbox se pueden jugar los juegos de Xbox en PC, creo, pues voy a poder usar mods en el Dark Souls Remastered. Y eso será una pasada porque vamos a traer un montón de Dark Souls al canal. Pero un montón. Me gustaría ser de los más conocidos de España en Dark Souls, pero es muy difícil. ¿Cómo le haces tanto daño? Tan poco daño, digo. Es que no le quito. No le quito nada. Le tengo que dar 40 golpes. Tenía aplicación Mixer, pero la desinstalé porque no tenía mucho almacenamiento. Ostras, pues por ahí es una pasada. Hay un segundo de delay y es un pasote lo bien que va. Cambiar la opción de creación de personajes. ¡Ah, hostia! ¿El cual es negro? ¡Ostras! Ya sé cuál dices, pues ni idea. No sé cómo se vería. No es tan bueno el remaster. Vi una foto de comparación. No, es igual. Creo que los gráficos son más falsos incluso. Más falsos que el que este. Se ve mejor con el... Con los mods. Se ve mejor con los mods que el nuevo Dark Souls Remaster. Pero hay un montón de opciones nuevas de multijugador y mil historias. Las cuales pueden estar muy chulas y eso sí que me atrae mucho. Como si me quiero morir. Ya estoy casi muerto. Me he ido a cortar el pelo, por si no os habéis dado cuenta, por cierto. Eso, Carlos, si te pasas por el Mixer, sería un placer tenerte por allí. Aunque de momento voy a ir haciendo los directos en las dos partes para ir probando a ver qué tal va todo. Me gustaría hacerlo solo por Mixer porque ayer tuve una muy buena sensación. Pero no sé. I don't know, baby. Vale. Hacemos una mierda de daño, Pero... Una mierda. ¿Qué ha pasado? Es que no le hago nada de daño a ninguno. La gráfica no está tan bien, no. Las gráficas son una caca, son casi casi iguales. Kill Gamer. Vamos a ir así, poco a poco. Porque es que si no, aguantar estamina. Pues es que no le quito nada, llevo la alabarda, ¿eh? ¡Ostras, que no está muerto! Ahora tampoco. ¡Venga! ¡Qué cabrón! Ha dado el salto él y lo ha activado él. ¡Qué cabronazo! ¿Acabas de descubrir esto? ¿El qué acaba de descubrir, Kill Gamer? ¿El Mixer, dices? Está muy bien. La verdad que está muy, muy bien. ¿Cuántos Estus tengo, por cierto? 10 Estus. No está nada mal. Nos van bien tener el Estus a tope lo máximo tiempo posible. ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut!
No sé por qué tengo tan poco daño, la verdad. Es todo lo que... Nos vamos a poner daño a tope. Daño a tope, de verdad. Va a ser lo que voy a poner a este personaje de destreza. Me gustaría llevar a la barda porque no está nada mal. Pero es que no hace una mierda de daño. A ver, a ver, a ver. Me están reventando el culo. Se supone que... Eso yo también me pensaba. Pero ya habéis visto que sí, que las han activado los cabrones. La Zoilander. Uff, pues no sería una mala opción, ¿eh? Pero tendría que mejorar. No sé si la tengo, no sé si la tengo, pero sí, sería una buena opción para hacer el ataque fuerte R2 y hacer mucho daño, ¿eh? Ostras, pues me ha dado una gran idea. La alabarda me gusta, pero es verdad. La Zoilander podría hacer... cuando tienes una Xbox, pero usas sus mandos en PC. Sí, sí, sí. Pero a mí no me gusta mucho el mando de la Xbox, pero poco a poco me voy acostumbrando. Vale, tenemos la Zoilander. La tenemos, la Choihander. No sé, la gente a veces se inventa los nombres. ¡Oh! No la tengo. Tengo la Claymore más 4. Buah, no la tengo, la tendría que ir a buscar. Y creo que sí que la voy a ir a buscar. ¿Cuántos fragmentos titanita tengo? 2 y 2 y 2. Vamos a ir a buscar la Zoilander en un momento y nos la equipamos, la mejoramos y hacemos lo que tengamos que hacer. ¿Qué os parece? A ver, el cementerio, como será chungo encontrarlo, porque sé que al principio está la lanza alada y después está la Zoilander. Vamos a ver qué tal, cómo funciona, porque es un Cristo. Esto va a ser bastante difícil. Ya lo veremos. Pues sí, a la barda la dejamos en apartada un poco y nos vamos a poner con todo lo demás. Y eso, si sois nuevos por... ¡Ignieto! ¿Es this Litwanian? ¿Litwanian? ¿What? ¿Ignieto? I don't understand. This is a mod, a limbo mod for Dark Souls. It's all sees the on dark and white. Mi inglés es buenísimo. I have very good English. Nada, sé hablar inglés, pero se me da un poco como el orto. Vamos a buscar la Zoilander. Parece igual a Twitch, pero mejor. Sí, es que yo creo que también que es mejor. Tiene bastantes ventajas y está muy, muy bien. Ignieto, what do you say? Is this Litwanian? No sé qué es Litwanian. I don't know what is Litwanian. What do you want to say? ¿Conoces la build de máscara de padre y la armadura gigante con una Zoe? Sí, 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 sí que la conozco. Está muy chula. Está muy, muy guay. Vale, vamos a mirar de no morir. Que vamos a morir igualmente. No dudéis que muera. Seguro. 100%. It's a country. No, this is not Litwanian. I'm from Mallorca, Spain. Zoilander es esta de aquí. Y nos piramos corriendo. ¿Lituania? No sé si quería decir Lituana, Lituania o dónde, pero si no está nada mal. Don't forget to sub if you like Dark Souls. Y si os gusta Dark Souls y all of kind of games. In 2 days we can stream God of War for Mixer and for Twitch, I don't know. Lituania. Pues eso. Vamos a ver, de sentarnos, no, de usar el huesito regresito. I went to Mallorca for holidays. Oh, I'm from Mallorca. And where do you want, where do you goes? No? Where you going? Where you going? ¿Dónde has ido? Vamos a usar el huesito regresito y vamos a mejorar la Zoilander. Y se marchó. Zoilander. Es una mierda que se vea tan mal. Hubo un momento que se veía súper bien. Vale, 176 y 130. 100, es que... A dos manos, ¿cuánta fuerza necesito? 24 y tengo 21. I'm from Galicia, it's too cold. Piston member, but I love Mallorca. Oh, don't worry, Ignieto. I'm happy for to hear that. Do you like Dark Souls or do you stay here? Why do you stay here? For what reason do you stay here? Vale, vamos a ver. Pretty, be careful. Well, reforzar arma. No tengo almas. Don't get yourself killed. Por supuesto. Dark está solito. Well, I'm off. Why? Why are you off? ¿Por qué estás apagado?
pa, pa, para, pa. Vamos a ver. Tengo un inglés. Por aquí parece que lo tengo peor de lo que lo tengo, ¿eh? Porque no se me da mal el inglés, pero... Madre mía. te han bloqueado eso. Dark. I speak in fucking Spanish. Es que el gran porcentaje de la gente que está por aquí son ingleses. Madre mía. Es que este golpe es brutal. Es muy brutal y me puede sacar de más de un apuro. Así que... ¿Voy ligero? Maravilloso. De aguante no vamos mal, pero tendríamos que mejorar un poco la Zoilander, porque si no, serán unas risas. ¡Ay! ¿Dónde voy? Where I go? ¿Por qué me estoy yendo para allá si tengo que ir hacia la fortaleza de Sen? No lo entiendo. I don't understand. ¿Por qué? Como Twitch en sus inicios... Ah, sí, es Dark, exactamente igual. Pero es que parece que Mixer va a coger una fuerza increíble. Pero para tener el partner este necesitas tener 750 subs. Y esto parece estar súper bien. Carlos, que vaya bien, tío. Nos vemos pronto, gracias por pasarte. Un besito en el culito, por supuesto. Do you know the way? Do you know the way? I don't know the way. Madre mía. Pues sí. Creo que Mixer será una gran opción para mí, ya que el stream es mi punto fuerte. Y aprovecharlo. Kill se ha vuelto inglés. Kill Gamer se ha vuelto bastante inglés. Y más tarde le vamos a dar al Fortnite. Ayer tuve... No sé si me habéis escuchado cuando lo he dicho antes, pero ayer tuve casi 500 personas en el stream por un host que me hizo un tío de Mixer. Fue impresionante. Supongo que quiere decir, Killgamer, que tú también hablas en inglés. Y por Mixer, sé que no tendré gente ahora mismo en Dark Souls, porque es un juego, entre comillas, antiguo. Cuando salga el Remastered, seguro que sí habrá más gente por Mixer jugando a esto. Así que... Vamos a probar. Vamos a ver qué tal va esto. Contra... En teoría, los hombretones serpientes sí que tienen... Les hace bastante daño. Nos hemos cargado uno. Vale, y el otro es que le hacemos el ataque fuerte de R2 y lo aniquilamos. ¡Animal! Mírate esto. Tumbado. ¡Buf! Tumbado. Tumbado. Es que no hace una mierda de daño. Bien. Cuando jugando a Fortnite hostea ninja, ¿os imagináis? Yo creo que me cago encima. Lloro en directo. Esto no tiene suscripción. Dark sí que tiene suscripción, pero creo que es cuando tienes los... Primero te tienes que llegar a un... Tienes que hacerte el partner. Después de hacer el partner sí que puedes suscribirte, creo. Creo que sí, pero no sé muy bien cómo funciona todavía. Empecé ayer en esta plataforma, así que no lo sé. No. A dormir. Debería probar el Halo. ¿Por qué? No hago nada de daño, ¿eh? Podéis ver que es bastante... Bastante gracioso el daño que hago. Lo que nos ha costado. ¿Por qué debería probar el Halo? A ver, ¿por qué motivo? Ahora saldrá el God of War y le voy a dar mucha caña al God of War, así que... Voy a estar... El día que salga el God of War, voy a estar sin dormir. Voy a estar sin dormir, amigos. Sin dormir. Porque trabajo de noche. Me tendré que ir a buscar... el juego al game. No me he podido ir más justo que no me matase. Nunca lo he probado. La verdad que nunca lo he probado. Solamente he visto cosas en general, pero nunca lo he probado. Vamos a ver. Una historia difícil, yo me lo estoy pasando a la leyenda. Solo a pistola, madre mía, qué crack. El que me gustaría jugar también es al Witcher 3, que no lo jugué, tíos. Una lástima, es un juegazo. A ver, viene... Bien. Esto es lo que estaba esperando. Oscar, ¿juegas a Fortnite? Después sí jugaré a Fortnite. Ahora no lo juego, pero... No lo voy a jugar ahora, pero sí que lo voy a jugar luego. Más tarde y por la noche también voy a jugar.
ver, es verdad que no lo puedo usar a una mano. Esto es una gran putada, ¿eh? Es una gran putada. ¿Vale? Es que es el ataque fuerte, los deja sembrados. Tengo que ir jugando con las sombras y con los golpes estos. ¿Vale? Es súper difícil. ¿A qué hora más o menos? Pues no lo sé, cuando me canse de jugar Dark Souls. Y seguro que a las 8 y media, 8 de la noche española. Se me fue a la puta la app. ¿Qué ha pasado, Dark? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a ir a buscar el anillo. Es que creo que el anillo de serpiente no hará falta con este personaje. No me interesa igualmente farmear. ¡Oh! Milagro que no me haya matado. Milagro, pero, ¿eh? Lo que sí que voy a ir es a buscar el alma de héroe, a la parte trasera. Porque eso sí que me interesa. Eso sí que lo tenemos que hacer bien. Son 20.000 almas que nos van a ir bien para mejorar el personaje. Tengo que marchar. Tienes que ir ya, Killgamer. Bueno, no pasa nada, tío. Que vaya bien. Vale, que caiga otra roquita. Golpeo otra vez, que te cargues la serpiente. Y esto lo giramos para otra parte. Vamos a ir. Vamos a ir por ahí abajo. A ver qué tal. Pa, 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 pa. Todavía no ha muerto. Es que no hacemos una mierda de daño todavía con la Choi. Ahora sí que tienes que estar muerto. Todavía no. A ver, a ver. Te ha pasado una roca por encima dos veces y todavía no estás muerto, amigo. Hombre. Quiero subirme ya de una vez por todas la Zoe al tope, ¿eh? Al tope de power. No sé cuánta vida me queda, así que me voy a curar por si acaso. Vamos a ir aquí a buscar el arma de héroe. Uf. Bien. Y al lío. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Pues sí, seguramente sí que juega Fortnite. A lo mejor juego un rato al modo campaña y después me pongo con el modo normal. Porque el modo campaña también me apetece seguir jugándolo, porque no lo he jugado prácticamente. ¿Cuánta vida me queda? Uf, poca vida, ¿eh? Con la tontería me queda muy poca vida. Vale, perfecto. Ahora se gira solo y es cuando viene a por mí la bola, ¿verdad? Es un cabrón, no sé quién la mueve. ¡Ay, que viene! Vale, arriba, go, 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 go. ¡Wow! ¡Qué cabronazo! Me ha tenido que dar, ¿eh? Me ha tenido que dar el cabrón. Soy tonto porque nací tonto, ¿eh? Por lo visto, con esto. Vale. Ahora por aquí. Ahora viene la parte difícil. Donde hay mucha gente y yo tengo poco daño. A ver, tiene que haber alguna arma que tenga por aquí. Es que la Claymore incluso a lo mejor hace más daño que esto. Dos. 11. Dos, 14. Pero es que no los dejan en el suelo. Y la alabarda, 248. Voy a llevar la Claymore por un rato a probarlo, a ver qué tal. Porque es que si no, esto va a ser unas risas. Voy a morir seguramente la parte de aquí, porque esto va a ser difícil. No sé cuánto daño les hago. Seguro que es una broma de daño. No me lo quiero jugar usando los parries ahora, porque estoy bastante arriba y no me apetece morir. No es posible que haga yo tan poco daño, ¿eh? Es que no es normal que haga tantísimo poco daño. ¡Juanpi! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? A ver, ¿cuánta vida tienen estos tíos? Es que es impresionante. A ver, es que no les hago nada de daño. Creo que voy a seguir usando la alabarda, aunque sea. Porque es que... ¿cuántos? Tengo 4.000 almas de mierda. Ahí hay una titanita grande que me interesa cogerla. Porque sí. Pero es que no hago daño.
Es decir, es una risa el daño que hago. Vale, ahora sí. Al menos le hacemos un poco más de daño, aunque sea. Perfecto. Pues con un crítico bastado. No sé cuánto... Bien, de vida vamos más o menos bien. No nos podemos arriesgar tampoco a hacer según qué cosas. Y por eso vamos a seguir para arriba. Let's go. A ver, vamos a hacerle ataque rápido antes de que me dé la electricidad. A ver la cantidad de vida que tienen estos, ¿eh? Es que es impresionante. Y encima que no vemos un carajo. Ahora a correr. Espera que, espero que no me caerme, porque las cámaras son jodidas. Vale, vale, hemos pasado esto. Trampa, escalera y salimos. Perfecto. Muy bien. Gigantones, cabrones. Vamos a tocar la hoguera de aquí arriba. ¿Dónde estaba el objeto? Está aquí arriba solo, ¿no? Solamente es este de aquí. Podemos pillar ahora. Sí. Y nos dejamos caer para tocar esta hoguera porque la necesito tocar. No sé si compré. No lo compré. Tengo que comprar el. Para mejorar las armas desde aquí, ¿eh? ¿Cuántos frascos tengo? 5. Lo veo un poco justo, pero sí que necesito ponerme vivo para invocar a nuestro amigo el. El Tarkus. No me salía el nombre ahora. Anulamos hueco y nos vamos para allá. Y vamos directos al boss, ¿eh? No me paro a por gilipolleces, ni a por llaves, ni a por nada. Voy directamente a por él. Que se puede llegar bastante rápido. Un trozo de titanita me iría bastante bien pillar de los gigantes estos. Pero... I don't know. Vamos a ir normales. Porque nosotros no hacemos una caca de daño. Pero una caca como una patata de grande. Es que es una basura. Vale. Vamos al lío. No iré ni a por el estoque de Ricard de arriba. Lo que sí que quiero comprobar es una cosa. Aquí me gustaría pillar el escudo Balder, pero tampoco me quiero gastar mucha pasta ahora en el escudo Balder. Voy a cargar al Balder que hay aquí a la izquierda. Y quiero mirar a ver si tengo algún anillo. Y si no, voy al del santuario. Tampoco pasa nada. De la maldición. El de maldición sí que me iría bastante bien. Por si acaso. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a por el... No sé ni dónde me encuentro casi. Es que está realmente difícil esto. Bien. Bien, good. Perfecto. Bye, que esto se cae, tíos. Y encima está el arquero toca pelotas por la parte de arriba. Y... no hace nada más que tocar las pelotitas. Veis, a esto sí que no los cargamos rápido. Para los demás es súper difícil. A este de aquí arriba no lo tenemos que cargar, pero ya nos va a costar bastante. Vale, se enfada. Bien. Bien, no sé cuánta vida le queda. Bien, a ver si hace el ataque este otra vez. No. Pero se cabrea y pega fuerte también, ¿eh? Bien. Bien. Hola, hace el ataque fuerte, anda. El ataque bestia parda. Hace como un aullido el cabrón. Vamos. Hazlo. Nos ponemos delante bajo suya. Vale, nos pisa la cabeza, básicamente. ¡Ostras! Que no es por aquí donde tenía que ir. ¡La he jodido! Muy bien. Maravilloso. Un trozo de titanita en teoría nos da. ¿Dónde está? Aquí está. Vida nos queda todo. Perfecto. Y esto no me he fijado, pero nos deben quedar poquitos. Vale, vamos al lío.
a invocar a Tarkus y vamos a por el boss. Y ya nos meteremos de lleno en el fondo. ¿Dónde está la señal? Aquí está. ¡Bravo! Invocamos a Tarkus y al lío. Casi casi obligatorio invocar a este tío. Y nosotros, con la poca vida que tenemos, con el poco daño que tenemos contra este tío y la barda que da bastante asquito, pues lo tenemos bastante chungo. Tarkus está viniendo. Perfecto. Y nos vamos hacia el boss, que es aquí. Casi casi no se veía la niebla. Maldito cabroncete, ven a mí. Vale. Tarkus, tienes que cargártelo solito, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Parece bien el trato? Trato de amigos. No le hacemos nada de daño, ¿eh? Es bastante ridículo el daño. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no me tires! ¡No me tires, cabrón! Bien, Tarkus, let's do your work. Uy, que se cabrea. Uy, que se cae. Vamos, vamos, el momento de darle las piernas. Maravilloso. Vámonos. Estamos haciendo muchísimo daño, ¿eh? ¿A Tarkus? Vale, debe estar a puntito de morir, ¿eh? Digo yo. Porque si no, ¿cuánta? Está a puntito de morir, a puntito. Buah, aquí no le hacemos daño. Vale. Aquí en carrera. Vuelvo a coger a Tarkus. Me cago en la leche, lo va a matar. Es que tiene mucha vida el cabronazo. Eso es lo bueno de Tarkus. Está a puntito de caer. ¿Muerto? ¡Perfecto! ¡Adiós, amigo! Muertísimo. Maravilloso. Ahora sí que en vez... A ver si me gustaría irme al herrero. Pero... ¿qué hago? ¿Qué arma me subo? Ahora mismo no sé qué subirme. Vamos a ir hacia Norlondo. Ya estamos en Norlondo, a ver cómo se ve. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante chulo. Y se ve... es muy chungo. La verdad que es que resulta difícil porque no sabes la vida que le queda al boss, ni la vida que tiene, ni los estus que tienes, nada. Eso es lo difícil, lo que me gusta realmente del juego. A ver, tendría que haber alguna manera de poder volver sin tener que hacer la vuelta por la fortaleza de Sen. Para poder mejorar las armas, porque si voy con el daño que tengo contra Onsen y Smooth, va a ser unas risas bastante rápidas. Así que a lo mejor sería irme de nuevo a la parroquia de los no muertos. Ya que tengo la hoguera abajo. Es que pega justo abajo. Tendría que ir a buscar la llave e irme allá para poder mejorar, aunque sea la Zoilander. No voy a usar esta hoguera. Estoy pensando cómo hacerlo. Sí que la voy a usar. Sí que me voy a sentar. Y sí que voy a volver para atrás. Y voy a hacer el caminito de los pelotas de la fortaleza de Sen. Para ir a mejorar. Para ir a comprar lo que el herrero nos vende. Básicamente la máquina de mejorar. Todo lo que sea para mejorar la armadura. La caja sin fondo y las herramientas de armas. Todo esto. Para poder... mejorarlas en cualquier sitio, porque si no es un Cristo esto. Pa, pa, para, pa. Estoy molío. Seguramente intentaremos matar a Onsen y a Smug y dejaremos el directo de Dark Souls, porque es como... se ve así, es difícil de jugarlo, es extraño. Y sí, conviene. Vale, a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde se supone que tenemos que ir? A ver, tú, amigo. ¡Muere! Por aquí. Bien. Sí, por aquí.
es el mecanismo este de aquí. Y para ir a buscarlo tenemos que ir hacia la parte de abajo donde está Balder. Y a ese Balder sí que me interesa. Que es con doble círculo, ¿verdad? El salto, ahora mismo no me acuerdo. Es que el escudo Balder es, diría yo, mi favorito. O incluso el espadón este, o el gran garrote. ¿Cómo estás? Es que depende, grandes también, pero son bastante caras. Estás 1000. El espadón este tiene que ser bastante bestial. 28 de fuerza. Vale, 28 el escudo Balder, que vale 4000. Tenemos 49000 almas, ¿eh? Normal y estoque. Es que esto hace de base 130. Y tiene C en fuerza. Me lo voy a comprar. ¿Y por qué no probarlo? Lo probaré, me subiré la fuerza ahora lo que pueda. Y ir con la Zoilander y con el espadón, o con lo que pueda. Vamos a ir a buscar la llave que está por aquí. Me tiro, tíos. Me pensaba que me moría, Me pensaba que moría. No sé a qué juegos más jugar. Creo que me pondré con Fortnite durante la tarde. Aquí está la llave. Perfecto. Y let's go to the... para arriba, directamente. Vamos al lío. No está costando nada subir, Vale, está el herrero. Y ahora tenemos que usar el mecanismo. Maravilloso salto. En teoría el mecanismo está justo aquí. No sé qué me queda de vida. Creo que me voy a volver a curar por si acaso. Ya que nos hemos sentado en el Orlondo, podremos tirar de hueso y tan panchos. Maravilloso. Últimamente no sé qué le pasa a YouTube o no sé qué le pasa a mi canal, que está en el peor momento de la historia. El peor momento de la historia del canal está siendo ahora, cuando más suscriptores tengo. ¿Cómo os lo metéis en el cuerpo? Porque yo no lo entiendo, pero sí. Está siendo la peor etapa del canal. Pero bueno, a lo mejor es porque ya no hago directos por YouTube y ya le estoy dando mucha caña a Twitch y todo esto. A los streams por otras partes. Es desde que hago los directos por Twitch que está yendo como el culo YouTube. A lo mejor es porque la gente solamente se suscribía cuando hacía los directos. Eso es lo que pienso. Vale, vamos a ir aquí abajo a mirar, a mejorar el... ¿La Zoilander cuánto tiene? De... tiene C y D. Esta está más uno. Esta pesa más. No sé cuál me convendría más usar. Vamos a ver, vamos a hablar con el señorito. A ver. Lo mismo, son iguales prácticamente. Parece mejor. No lo sé, no sé cómo hacerlo. No, te voy a comprar, amigo. Compra el objeto. 9, 18 voy a comprar. Reforzamos el espadón y la Zoilander, los dos. Que están al mismo nivel, ¿sabéis? Vale, ya lo modificamos. Hacen el mismo daño los dos. Es que es el mismo daño. A lo mejor es más rápido la Zoilander. Me la juego con la Zoilander. Me la juego.
El Lander más 8 y a subir la vida, todo lo que podamos. Don't get yourself killed. Neither. Y con las almas que nos quedan, pues vamos a subir de nivel la fuerza, a subir a tope la fuerza. Vamos a tener bastantes almas, la verdad que sí. Y ahora a subir la fuerza al máximo. Vamos a ir así. Sí, mete con destreza, con fuerza. ¡No! ¡Me he sentado aquí! Tenía que tirar el hueso a Norlondo. Me cago en la leche, soy tonto del culo. 26 solamente. Pero bueno, algo es algo. No tenía que haber hecho esto. Me cago en la leche, tengo que hacer todo el camino. 176. Cago en la leche. Vamos a darle. Vamos a ver. Pues sí, pararnos rondo directamente y a ver hasta dónde avanzamos. Porque al menos que lleguemos a la parte interior ya quedaría conforme con el directo de ahora. ¿Por dónde estoy yendo? ¿Por qué me estoy yendo para acá? Es que es lo que estoy intentando entender. ¿Por qué estoy viniendo por acá? Pa, 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 para, pa. También esta mañana estaba viendo a una chica jugando al The Witness. ¡Walnut! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, corazón mío? How are you? Al fin, un día que coincide. Quería darte la opción de, si te apetecía, mirar cómo se te ve el stream. Quiero que entres en este link que te voy a mandar ahora y que mires qué te parece. ¿Qué te parece lo que ves? Vale. Vámonos al lío. ¿Por qué? No sé qué hago. No sé ni qué estoy haciendo. Vamos a ver si el daño que les hacemos ahora a los señores serpientes es un poco mejor. Un poco más dañino, diría yo. Menos mal que tenemos el ascensor activado y es un momento de llegar hasta arriba. Y yo siempre me quejo de, ¡buah, qué pereza llegar hasta X sitio, hasta X zona! Pero es un momentito, la verdad que sí. Creo que voy a pasar incluso de ellos, ¿eh? Uf, me pensaba me daban. Me pensaba me daban fuertemente. Pa, pa, para, pa, para. No quiero morir. ¿Me vienen detrás? Ah, bueno, se han comido tortazo. ¡Hombre! Esto ya es otra cosa. Con dos golpes matarlo ya es otra cosa. Ya está bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Maravilloso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por dónde salimos? ¿Por aquí enfrente? Yes. Indeed. Impresionante. Impresionante. Al momento es esto. Así como vas a poder ver, si estás por ahí, Walnut, que lo que tú estés escribiendo lo recibo yo al segundo y te lo contesto al segundo. Es decir, no hay delay. En Mixer no hay delay y es una pasada lo que... No uso Mixer, lo sé. Lo sé, Walnut. Por eso también estoy por aquí. Se ve muy chido porque es al instante. Vale, vamos para Norlondo. Y a ver qué nos depara. A ver si podemos comprar. No hemos comprado otra vez la herramienta de armas. Me cago en la leche porque soy tan torpe. Ahora vuelvo atrás, ¿no? me cago encima. Pipa paparo. Pipa paparo. Vámonos. Vamos a ir a por Ornstein y Smug lo más rápido que podamos. O al menos mirar de hacer la parte difícil bien. Me conformaría. Me conformaría fuertemente. A ver. Ahora sí que podemos tocar la hoguera tranquilamente. ¿Cuántos estus tiene esta hoguera? 10. ¿O son los del santuario? No lo sé, pero igualmente la voy a avivar. La de dentro de Norlondo la voy a avivar sí o sí. Yes or yes. Vámonos al lío. Vale, no veo el agujero. Me la juego. Me pensaba estaría vacío y me iba a morir. Me pensaba que ocurriría esto. Pero no.
When the night has come. Ostras, no me he cargado la gárgola. Vale, ¿esto qué es? Vale, nada. Les envío un mensaje por Twitter a Mixer. Vale. ¿Esto cómo está, Qualnut? ¿Qué te cuentas? ¡Ostras! Los ventanales se ven transparentes. ¡Ostras! Qué interesante. De una, maravilloso. La Zoolander empieza a hacer pupita, ¿eh? Maravilloso. No sé cómo... Ostras, pues a lo mejor podemos ver a través de según qué... zonas. Qué guay, ¿no? Qué chulo. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil, que va a ser cuando Stifler muera. Ostras, un momento. Me he comprado el escudo Balder y no lo estoy usando. Sabéis que es mi favorito. Me encanta este escudo, es que es un pasote. Es como un escudo torre, pero con opción a parry. Así que... a ver qué tal, cómo lo hacemos esto. ¿Por dónde viene? Uf, me voy a morir. Espero pasarlo a la primera. ¡Me cago en su abuela! ¡Me cago en su abuela! Me tengo que hacer el combo. Combo Monster Kill. Me cago en la leche. Está arriba, ¿verdad? Sí. Es que eso se ve, parece ser lo difícil. Vale, vamos a ir directamente. Vamos a pasar de la gargolita. Que antes he pasado sin darme cuenta y me ha ido súper bien. Porque igualmente la acabaremos matando. Pero igualmente a los londos vendremos poco. Vamos a ir al grano. Vamos a ir al ano. Vale, es esta puerta de aquí. El amigo. Muy bien. Se ha agachado en el momento exacto. Vámonos. Vamos a volver a morir y lo sabéis, ¿no? No sé dónde tengo mis almas, porque aquí no se ven. A lo mejor están... No se ve nada. Lo veo chungo. Lo veo chungo de encontrarlo como toca. Pero este cabrón me ha aniquilado por la fuerza de la gravedad. Ven, ven, amigo. Ven, ven. ¿Vas a venir o tengo que ir yo? Se va a cansar en algún momento, digo yo, ¿no? Sí, bien dicho. ¿Qué? ¡Venga ya! ¿Me estás vacilando, de verdad? ¿De verdad? ¿Me vas a matar tú? Impresionante. Impresionante. Me ha matado el tío desde arriba. Decía que un estoque iría que te cagas. A lo mejor me equipo la lanza alada para esta parte. Para al menos acabar con estos cabrones y con el escudo en alto. Porque si no, la Zoolander en esta parte es demasiado tocha. Y difícilmente pueda pasármelo bien. Aquí se ve el agujero, ¿verdad? Y ahora sube el mecanismo y maravilloso.
Ay, mi espalda. Un momentito. La vida, eso es lo que pasa. La vida es lo que me revienta. Vámonos. No te caigas, amigo. No es el momento de caerse. Y seguramente me especialice en PvP cuando saque el remastered. Seguramente le dé mucha caña al PvP. Tengo que cargarme al tío ese porque si no me va a estar tocando las pelotas durante mucho tiempo. Vale, vamos a ver. Me vengo a tu terreno, ¿eh? Madre mía. Tengo caca en los pantalones. Vale. ¿Vas a venir algún día? Es que está el otro cabroncete ahí atrás. Me acabo de quedar sin voz. No sé si os habéis dado cuenta. Bien. Ay, que me muero. Me he quedado ahora mismo sin voz. No, no, me cago en la leche. Me estoy quedando sin voz ahora mismo. Voy a dejar el stream aquí. Porque me estoy quedando sin voz. Voy a beber un poco de agua, descansar un rato y me pongo con Fortnite a tope. Así que nada, chicos, gracias por haberos pasado. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima, chicos.